Plaza Perú toma esta denominación en el 2003 luego de la instalación de la bandera y una pileta de agua en el centro, pero su historia es más larga. Cuando Francisco Pizarro, el fundador de la ciudad, traza la cuadrícula y reparte los solares, un cuarto de esta manzana y haciendo esquina con la Plaza de Armas fue entregado a su medio hermano, Francisco Martín de Alcántara. El tiempo pasó, los dueños cambiaron, los estilos también, y en esa esquina quedó una residencia con balcón esquinero y comercio en su parte baja. En 1951 se demolió la casa para construir una plazuela. Este era un proyecto que venía de algún tiempo atrás y era el de demoler esa esquina y la opuesta, donde hoy está la Casa del Oidor, para construir sendas plazuelas, la Plazuela Castilla, que no se llegó a realizar, y la Plazuela Pizarro. Allí mismo fue a parar en 1952 la estatua ecuestre de Pizarro que se había inaugurado en el atrio de la catedral en 1935, durante las celebraciones del cuatricentenario de fundación de la ciudad. A partir de allí se llamó la Plazuela Pizarro y se construyeron y adaptaron los frentes de los edificios que la rodean. En uno de ellos se asentó el famoso Café Haití, que años más tarde se mudaría a una ubicación central en el distrito de Miraflores. Sin embargo, luego de intensos debates durante la década de los 90 del siglo pasado acerca del rol y el significado de la estatua de Pizarro en la Plaza de Armas, esta fue removida y puesta en el Parque de la Muralla, dejando libre el espacio para lo que hoy se ve. Plaza Perú, patrimonio del conjunto integral de la Plaza de Armas de la ciudad. Plaza Perú, nuestra Lima del Bicentenario.